La Secretaría de Relaciones Exteriores de México reafirmó su compromiso de continuar la lucha contra las armerías demandadas en Estados Unidos por su presunta implicación en el comercio ilegal de armas hacia territorio mexicano. Aunque un juez federal en Massachusetts ha declarado la jurisdicción del caso, el gobierno mexicano está considerando apelar esta decisión y abrir nuevas demandas en otras cortes estadounidenses. Cabe recordar que México está exigiendo una indemnización de 10 mil millones de dólares a 8 armerías, incluyendo a Beretta USA, Century International Arms, Glock y Sturm Ruger. A pesar de que el juez, Dennis Saylor, desechó la demanda contra 6 de estas empresas, 2 más, Smith & Wesson e Interstate Arms, siguen bajo la lupa de las autoridades mexicanas. La Cancillería mexicana ha señalado que esta estrategia está bien pensada y que tomará las acciones legales necesarias para garantizar la responsabilidad de las armerías involucradas en el tráfico ilegal de armas.